Mientras que en Sinaloa reportan 5 bloqueos en distintos puntos carreteros de Navolato, zona esta colindante con Culiacán. Los hechos se dieron tras el despliegue de varios operativos ahí en la localidad de El Tamarindo. Mi compañero Jesús Bustamante nos tiene más detalles. Jesús, me enlazo contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Saludos desde Sinaloa, donde esta mañana se realizaron bloqueos de parte de la delincuencia organizada luego de que las autoridades realizaran un operativo en el municipio de Navolato, donde localizaran una vivienda con vehículos robados y 2 unidades clonadas, una de la Guardia Nacional y otra de la Secretaría de Marina Armada de México. Los criminales aparentemente huyeron y en un intento por evitar ser detenidos colocaron algunas unidades pesadas en caminos y comunidades rurales. Las autoridades han dicho que la situación ya está controlada y que no se registró ningún enfrentamiento. Sin embargo, el operativo continúa y también el resguardo del Complejo Estatal de Seguridad Pública y del Penal de Culiacán por temor a alguna represalia. Cristal, mi reporte desde Sinaloa. Te agradezco, Jesús, por este enlace. Bueno, pues así la situación por allá en Sinaloa.